La 2 para Brian Berlo, la 3 Julián Gauna, 4 Gabriel de León, 5 Emanuel. Por allí andaba Triverio, la pelota queda por la mitad de la por el del área, por allí estaba tratando de conseguir esa pelota. Para con el pechito, ataca el negro, va sacando la pelota hacia adelante para que vaya a buscar Triverio para meter el centro. ¿Va a ganar un tiro de esquina? No, ganó bien Gauna. Más allá del horizonte, Gauna. Fisore, linda pelota para Triverio, corre Triverio y gana un tiro de esquina. Y ahora, ¿cómo andan? Ya que no pueden ir a cada uno de sus estadios. Viene el remate de Gauna. Con la 18 que retorna Ángel Piz. Y viene Sarmiento y cada ataque puede ser gol. Va Gauna por adentro, está Cañete, por el otro lado está Silva. Si se la da puede ser. Aquí anda Silva, le pide Cañete, el balón que vino para él. Se acerca Montenegro, que no ha aparecido mucho en el partido. El centro para Gauna, cabeceó, le pica el suelo. A las manos de Cañete, pero cada llegada. A él encorva la figura, juega la pelota para Gauna que está amonestado, va a meter el centro para Silva. Gana bien la defensa con Martín. Estuvo bastante parado por el tema de Triverio. Gauna centro a las manos de Canulto. Jugando por la derecha con Brian. Cuando digo Brian es negro. Gauna, falta la pasada. Por izquierda, viene corriendo More, mete el centro, se la sacaban justo al jugador Leguizamón. La pelota que cruza todo el campo. Es lo que es llamativo. Lo que marcás es bárbaro, Juan, que es así. Fantín, le quedó para Gauna, no lo dejen pegar, le pegó un rebote. Saben cómo ir, entra en terreno de lo inesperado del partido. Aquí estamos en vivo por Deporte, en la parte final. Gauna juega la pelota. Así está recibiendo la pelota Sánchez. Sánchez que mete el centro. Silva que... A Chipoletti está igualando el que hoy es escolta. Hablamos de Olimpo de Bahía Blanca. Está igualando 0-0 como visitante frente a Huracán. Era así, 1-91. ¿Qué tal? Va buscando la pelota Parera. Juega la pelota por el sector izquierdo para que vaya a buscar el número 14 para meterle el centro. Deportivo Las Parejas con este resultado sí llega a 27 unidades y por ahora se mantendría dentro de los clasificados. Después de esta contamos bien la situación. Viene de Gauna para meter el centro a las manos del arquero Ramírez. Cuente la situación del decano. Cheto, insiste el conjunto Deportivo Las Parejas. Quería jugar con Gutiérrez. Lateral para el conjunto blanco, para el Lobo. Federala en su máxima expresión con un Deportivo Las Parejas que... allá del horizonte. Para que salte y para que gane de cabeza. 6, Ángel Piz. 17, Joaquín Fernández. El pergaminense Joaquín Fernández. Ex que duples. Estaba a puros abrazos y a puros besos. Va a buscar arriba el balón buscando a Garzazú. Ganaba Chávez, le quedó para Suárez. A media vuelta ganó Julián Gauna. Se quedó con la pelota el recién ingresado. Va el Rosarino jugando para Garzazú. Lo lleva a pasear, lo lleva a la rata Chávez que ganó. Firme. Va para Suárez, tocó para Bulgarelli. Viene Bulga con la pelota. Tira hacia arriba en el día de su cumpleaños. 16 para Agustín Simaldone. 17 para Fausto Fiol, que vuelve a meterse entre los suplentes. Y la 18 para Franco Estela. Ah, pivotea la pelota, Silva juega. Había tomado aire para gritar gol. El bombero de Douglas Flores lo tuvo de vuelta. Silva lo tuvo de nuevo el goleador en una carambola que está siempre atento. Para Fede López, Valde Benavides, buscándolo a Gauna que se va al ataque. La tiene Gauna, pasó el Rosarino, tocó para sacar Sassú, centro al área. Espera Canavesio, lo tomaban. El árbitro dice que no. Va Cañete, va a rematar. Cruzado. Media vuelta. Vuelta, le queda para sacar Sassú, picó el balón. Corre Draghi, corrió López, le queda para Draghi, le queda para López. Era la contra. Y está con vida el equipo de D'Amato. La tira arriba Gauna, va el tanque, va Silva. Media vuelta de Flores. Vuelve revancha, viene Cavalucci. Enganchó, tocó hacia el costado, se pasó de largo Suárez. Y a correr ahora, pide una falta en el banco de Douglas. Y la amarilla López. La tira a Campo Hormigo, la paró Parera. Entregó para sacar Sassú. Va el pelado, va el... Chávez, la tiene Suárez, descarga para Chávez, lo presiona ahí y le gana Gauna, fue al piso Gauna, hace que esa pelota se vaya, sí señor, mirá cómo le quedó, dejó dos hombres fuera de camino, corre Gauna, tira centro, le quedó para Parera, va a completar Suárez, giró y se queda con la pelota Suárez, mete Esteban López, mete Chávez, mete Parera, todos meten, todos traban, va para Gauna, descargó el fútbol para Fantín, lo presionó Bulgarelli, se quedó con la pelota, la media vuelta será, no favorece a Douglas, favorece a Sarmiento.
movimiento, va López, la cambió para Franco Estela, golpe de cabeza, saca Gauna, entrega para Federico López. Claro, lo que hace ahora Sarmiento es meter bochazos. El balón va para Fantín, a la izquierda solo, subiendo la cuesta va Gauna, lo tiene que presionar Franco Estela, da una mano, le queda Gauna, le queda atrás, pero le queda, viene Gauna con la pelota, para sacar Sassu, presiona Bulgarelli, sacar Sassu para Gauna, atrás el balón, López, corre Cerato, le quedó para Gauna, la tira al área, solo Federico López, solo Federico, viene el centro, golpe de cabeza de Moreira, el área. Va a venir Gauna, la va a tirar con sus manos al área. ¡Cuánta fuerza! Saca Moreira, quedó en el aire, corre Cerato. No le dan, le queda para Ángel Piz. A la izquierda para Gauna, va a tirar centro contra el área. Gana Fio. La tira Eugenio, enganchó, fue hacia afuera. La tiene Grosso, cerca de él está Franco Estela. Viene Grosso, se junta el 15. La tiene Grosso, solo Estela, y va Franco Estela, y se mete contra el área, y va Estela, jugó la personal, viene Franco, se metió contra el área, y va Estela, no se tuvo confianza en esta de Pergamino, corre Grosso, así van a hacer arriba, solo Eugenio Grosso, aguante, la pone debajo de la suela, lo presiona Gauna, la tiene Grosso, perdió con Gauna, la adelantó y tocó para Federico López, mete Bonello. La gente canta y canta, se aferra a Douglas a estos tres puntos terribles. Centro al área, gana Flores. Cerato y Badula, la tiene Cerato, no pudo prosperar. Gana Cerato, gana Gauna, la tira arriba, espera Bonello, ganó Cañete. Mario Pinilla y Juan Alberto Tega, estudios contables apoyando permanentemente el deporte de Concepción del Uruguay. Carosini 136. Soy, pero se lo hacemos llegar a Mater Rodríguez, de la familia que está escuchando, siguiendo la transmisión de López. Levanta la cabeza, va a descargar con Valtoré, cerquita lo tiene al pibe, juega para adentro para el negro Leguizamón, vale Leguizamón, no, muy obligado, así Leguizamón levanta por arriba de la humanidad de López, juega para Leo López, intentando hacer correr con Valtoré, la marca del número 13 de Gauna manda... Quedar allí, la va recuperando Díaz, la quiere jugar para Jofré. Lo marca Gauna, va Jofré con la... Planilla, marque, Manuel Rivas tiene la camiseta número 18. Pelota larga a la izquierda, ahora se viene Sarmiento a buscar el segundo con un hombre menos, juega. Allí intentaba venirse Gauna, sin embargo va marcando Forever en el fondo. Apura Gauna, sale jugando a la derecha. Marín que la mete larga ahora para que vaya a correr Rivas, la pelota va a ser de carrera. Ahora para Florentín, va Florentín, buena combinación para Bruno, centro atrás, la va sacando en el fondo, Sarmiento reclamaba posición de Vargas, Bruno que la mete al área, la quería peinar Romero, sale allí Carrera, se queda con esa pelota, está como número 9 el capitán Marín, Patricia. Sí, comienzan a ir todos los anotazo. 49 minutos, pelota larga para buscarlo a Marín, que está decididamente como número 9, erra el deck. Al triunfo, pelota larga de Acosta, la quiere peinar, la va reventando, la va sacando en el fondo, Sarmiento.